Para compartir pues, unos momentos con todos nosotros, con todos los socialistas vizcaínos. Bueno, la verdad es que yo creo que todos tenemos en cuenta que estamos viviendo un momento político muy importante en Euskadi, ¿no? Y siempre que hay un momento importante en Euskadi para la sociedad vasca, se puede decir que es un momento muy importante también para los socialistas vascos, para nuestro partido. Hemos salido hace poco más de mes y medio de unas elecciones municipales y forales en las que la ciudadanía vasca nos ha dicho claramente y nos ha otorgado una atomización del voto en lo que nos ha dicho que quieren que ese país se construya en base a los acuerdos y por tanto siempre que haya acuerdos en este país el Partido Socialista se puede decir que es el partido del acuerdo aquí en, en Euskadi y además es un partido del acuerdo necesario porque si echamos la vista atrás a corto plazo desde que el Partido Nacionalista Vasco entró de nuevo en el gobierno vasco desde un lendakari nacionalista han sido incapaz de gobernar este país como realmente se merecen los ciudadanos y ciudadanas vascas fuimos nosotros los socialistas los que tuvimos que tender una vez más nuestra mano, como ellos nunca hicieron con nosotros, pero nosotros siempre hemos dicho que somos un partido que pensamos ante todo en los ciudadanos y en las ciudadanas vascas, por encima de los intereses de nuestro propio partido y que, por tanto, tendimos nuestra mano en el año 2013 con un acuerdo para el progreso económico, para la lucha contra el desempleo, para el afianciamiento de las políticas sociales y, sobre todo, un acuerdo para decir no y levantar un muro contra los recortes de las políticas del Partido Popular que también el PNV quería aplicar aquí en Euskadi. Un acuerdo de estabilidad que de alguna forma, ahora en el año 2015, hemos querido de alguna forma también trasladarlo a las... Ayuntamientos y a las diputaciones forales de nuestros territorios históricos. Unos acuerdos que creemos que son importantes, que son necesarios y, personalmente, permitidme que a mí me gusta decirlo, que son por dos cosas importantes y necesarios aquí en Euskadi. En primer lugar, porque es necesario que los socialistas estemos en las instituciones locales y en las instituciones forales, bien desde la oposición, haciendo una política coherente, o bien desde el gobierno, con acuerdos de gobierno, intentando de alguna forma que allí donde no somos alcaldes, no somos alcaldesas o no gobernamos, a cabeza las instituciones forales, estén nuestras políticas y que ningún ciudadano vasco se quede huérfano de las mismas. Y además son tan necesarias porque yo creo que donde hemos gobernado, y la experiencia así nos lo dice, hemos sabido hacer las políticas que llegan al corazón de la gente. Hemos sabido hacer las, sabido hacer las políticas que aseguran la lucha contra el desempleo, que aseguran el establecimiento y la potenciación y sobre todo blindaje de nuestras políticas sociales, de un modelo de gobierno basado en la transparencia, en la honestidad y de un modelo de gobierno basado especialmente en los formas que preocupan. Directamente a nuestros vecinos, a nuestras vecinas, a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas. Y en segundo lugar, porque queremos de alguna forma recobrar la confianza de los ciudadanos vascos en las instituciones. Siempre hemos dicho que los socialistas vascos solamente sabemos gobernar con transparencia, con trabajo y con honestidad. Esa es nuestra principal señal de identidad y creíamos que en muchas de las instituciones de ese país, gobernadas con el PNV eso se había perdido y que por tanto era necesario que los socialistas volvieran a entrar en las instituciones y volvieran a poner en marcha esas políticas tan necesarias para recobrar la confianza. Y esas son las dos cosas con las que nos van a medir de aquí hasta que tengamos las próximas citas electorales. Por cierto, muy pocos meses. Prácticamente a finales de año tendremos unas elecciones generales, tenemos muy poco tiempo para trabajar en las instituciones locales y forales, para ver cómo los socialistas, desde que hemos entrado en esos acuerdos de gobierno o desde la oposición con esos acuerdos de estabilidad, están cambiando las cosas en este país, cómo somos necesarios para gobernar este país, cómo sin nosotros este país no sería lo mismo y cómo sin los socialistas, indudablemente, los ciudadanos vascos no tendrían aseguradas las políticas de lucha contra el desempleo, de operación económica o las políticas sociales de establecimiento de la seguridad de los servicios públicos que tan importantes son en estos momentos de crisis económica. Y por tanto esas elecciones van a ser muy importantes por dos cosas. Primero, porque nuestro principal reto es tener un gobierno socialista, tener un presidente del gobierno socialista. Somos un partido que nacimos para gobernar y para cambiar las cosas. Y eso se hace realmente si estamos gobernando, si tenemos un gobierno fuerte. Y en segundo lugar... Porque frente a esos movimientos que salen hoy en día populistas, que no piensan en los ciudadanos españoles, sino que piensan en la promoción personal de sus propios líderes, necesitamos que los ciudadanos vuelvan a recobrar la confianza en las políticas de izquierda, en las políticas progresistas y en los líderes que realmente enfocan los problemas con realidad y, sobre todo, que dan soluciones y son útiles a los ciudadanos. Porque lo podremos hacer muy bien ahí donde gobernemos. Seguramente seremos los mejores gestores de despacho. Pero si no somos útiles para los ciudadanos, no somos útiles para los vecinos, seguramente nos relegarán. Y esa utilidad se hace trabajando en la calle, no trabajando en los despachos. La utilidad se hace mirando fijamente a las personas, diciéndoles que les escuchamos, que sabemos cómo solucionar sus problemas y que tenemos soluciones y políticas desde las instituciones para realmente sacar este país adelante. Y otro reto que tenemos dentro de un año serán las elecciones autonómicas, muy importantes para nosotros, muy importantes para Euskadi, muy importante para los ciudadanos vascos en las cuales nosotros tenemos que hacer notar que este Partido Socialista de Euskadi tiene un proyecto fuerte, tiene un proyecto ilusionante para la sociedad vasca, un reto difícil, un reto apasionante pero como lo que siempre nos ha tocado a nosotros vivir a los socialistas vascos, lo vamos a afrontar seguramente con la mayor ilusión posible y, sobre todo, con una secretaria general que le tocará ser la candidata a esa lenda caricha que estoy seguro que lo hará magníficamente. Así que Idoya, voy a dar la palabra. Es que ricasco, Miquel Benetán. Querido Pedro, pues bienvenido otra vez a tu casa, a la casa de los socialistas vascos. Bienvenido a Euskadi y a Bilbao. Aquí estamos, una vez más, los socialistas vascos dispuestos a trabajar, a sumar esfuerzos para compartir contigo el cambio que España necesita y que tú vas a liderar dentro de unos meses. Aquí tienes un Partido Socialista renovado y fortalecido, un partido embarcado en nuevas responsabilidades, en ayuntamientos y diputaciones pero con un objetivo muy claro: hacer de Euskadi un país de ciudadanos libres, más iguales y plurales, un país donde los derechos de las personas y la igualdad de oportunidades estén por encima de los territorios y de las identidades. Nos hemos propuesto, a los socialistas, ser útiles a los ciudadanos allí donde estemos y sea cual sea la responsabilidad que nos corresponda en cada momento. Nos hemos propuesto no perdernos en debates estériles sobre banderas y patrias y centrarnos solo en responder a las necesidades de la gente y a las demandas de la gente. Nos hemos propuesto atender las urgencias de hoy De los que peor lo están pasando, de los que están sufriendo con mayor dureza las consecuencias de la crisis, pero sin dejar de mirar al futuro, preparar la Euskadi de mañana. Y lo hacemos con fortaleza y con convicción, pero también desde el diálogo y el acuerdo que precisa un país tan plural y tan diverso como es el nuestro. Porque sabemos que quedarnos en la reivindicación y en la ensoñación, quedarnos solo en la pancarta o en la trinchera de cada uno como hacen otros, no resuelve los problemas que tienen nuestros ciudadanos. Hemen gaude Euskal Sozialistak, arazo zehatzak konpondu nahian, hiritarrek aukeratu gaituzte lagundu al ditugulako. Hau zebera egiten dugu gobernuan ala oposizioan gaudenean. Horregaitik Euskadi gaur egun orain dela urte bat baino hobeto dago. Eta horregaitik ere Euskadi obea izango da etorkizunean. Euskal sozialistak herri honetako politikak aldatzen ari garelako. Euskal herritarrak azke eta berdintasunean bizi daitezen, ez dugu pankarta bakarrik hartzen, iritarrekin kompromisua hartzen dugu. Ayer lo dije en Donostia, y quiero repetirlo hoy aquí. En los últimos dos años, los socialistas hemos cambiado las prioridades políticas en este país. Los socialistas hemos forzado un giro social en la acción del gobierno vasco. Por eso estamos convencidos de que desde los ayuntamientos y las diputaciones, como lo venimos haciendo desde el Parlamento Vasco, también vamos a conseguir que este país gire a la izquierda. ¿Cuántas cosas han pasado en estos últimos meses? Todos los avances sociales que han servido para mejorar la vida de nuestros ciudadanos han sido por la exigencia y la determinación de nuestro partido, porque hemos sido coherentes con nuestras ideas, con nuestros valores y con los compromisos que adquirimos con los ciudadanos. Una ley, ...que garantiza la vivienda a todos los ciudadanos que no tienen recursos. Unos presupuestos reorientados a garantizar los servicios públicos. Una reforma fiscal más justa y progresiva, con medidas reforzadas contra el fraude fiscal. Por cierto, curiosa la foto de ayer en Ajurianea. Un lendakari y tres diputados forales, todos del PNV... ...ratificando la validez de la última reforma fiscal que hicimos. Esa reforma a la que le esforzamos, Pachi, ¿te acuerdas? Esa reforma que Urcuyu no te quiso dar, no quiso darnos al Gobierno vasco. Esas son las cosas que nos diferencian clarísimamente del PNV. Nos diferencia que nosotros queremos que el Endacari de todos, aunque sea de un partido rival... ...rechace bajadas de impuestos electoralistas. Que ponen en peligro la calidad y el sostenimiento de nuestra sanidad o de nuestra educación... Nos diferencia que a los socialistas nos gusta ver al lendacari y a los diputados forales, aunque sean del PNV, coordinados para que los delincuentes tributarios no puedan cometer sus fechorías, no puedan seguir dañando el mantenimiento de los servicios públicos y no puedan seguir laminando nuestros derechos sociales. Nos diferencia que los socialistas no hacemos política de oposición para bloquear a un lendacari, sino que hacemos política para que un lendacari, sea socialista o no, Cuente con instrumentos que resuelvan los problemas de los ciudadanos. Nos diferencia que los socialistas paramos los brutales recortes sociales que Urcuyo planteaba en, su primer pre en sus primeros presupuestos. ¿Paramos los recortes? Sí pero también le ofrecimos la solución al mismo tiempo, porque le exigimos actuar sobre los ingresos, sobre esos 2.500 millones de euros anuales que se van en el fraude fiscal, que se escapan a los controles, y le propusimos actuar sobre la mayor capacidad de aportación que tienen las rentas más altas. Y bienvenido este cambio de actitud del Partido Nacionalista Vasco, aunque aún le queda mucha tarea pendiente. Yo solo me pregunto, ¿cuántos recursos... Hemos dejado de recaudar durante estos años de feroz oposición de Urcuyu para destinarlos a la protección social, a la sanidad o a la educación, para impulsar la actividad económica. ¿Por qué los vascos tuvieron que pagar esa factura que era absolutamente de parte? Sembat dembora galeras idie euskal euskalerrita Rey beregun goizarte discursuas a Rodago. Baina urkullu bera izan da gobernu sozialistarei osasun arloa eta hezkuntza hobetzeko baliabideak izatea eragutzi ziona. Sozialistok ez dugu gauza bera egiten. Oso bestelakoa garelako bai. Sozialistok herria eraikitzen dugu beti eta jaurlaritza aldatzera behartu dugu. Agenda aldatu diogu. Agendaren lehentasuna orain iritarrak dira. Nazion, ez nazionalisten kezkak eta hori da aurrera pausoa bai. De esto te pueden contar mucho, Pedro, las personas que has elegido para diseñar el proyecto de España para el futuro y que vivieron en primera persona aquella situación. Te puede contar mucho Pachi, que sufrió personalmente esa política de acoso sin tregua para que su sucesor ahora presuma de políticas sociales. Te lo puede contar también Rafa Bengoa, el hombre que atendía la creciente demanda sanitaria con recursos menguantes y que a la vez pensaba en cómo garantizar esa sanidad del futuro con mejores servicios y una demanda para una población cada vez más envejecida. Todo lo que hacía y proponía Rafa se encontraba con el frontón del PNV, del mismo partido que se saca ahora las fotos, inaugurando todos los proyectos que dejamos nosotros a medio hacer. Has puesto tu confianza en varios vascos que saben mucho de atender lo de hoy sin perder la perspectiva del mañana, que eso es lo importante, de quienes tienen proyectos de futuro en lo social, en los servicios públicos, en la sanidad, en las libertades públicas e individuales, y también en el diseño de la construcción del país, de la revisión constitucional que quieres emprender. Y no es casualidad, porque hemos venido demostrando que cuando hemos tenido la responsabilidad de gobernar, hemos sabido estar a la altura. Tú lo has sabido desde el primer momento, por eso has buscado en Euskadi expertos en estas materias. Pero el PNV se obcecó en despreciar las propuestas socialistas. Solo cuando temió que podía perder el poder recién reconquistado en la volvió sus ojos hacia quienes nunca hemos eludido nuestra responsabilidad en Euskadi. Se acordó de quienes siempre hemos sido decisivos para la construcción democrática y social de Euskadi y de España. Ahora despliegan un discurso distinto, es cierto. Lo llaman social cristiano. Mañana, Pedro, seguro que te lo contará el endacari y también seguro que te suena bien, pero lo seguro que no te dirá es que el giro social, ese giro a la izquierda que se ha producido en Euskadi, ha sido gracias a la exigencia del Partido Socialista, gracias a la determinación de los socialistas. La misma determinación que tenemos de contribuir al cambio en España, contigo Pedro. Para un gobierno y un presidente socialistas que estamos necesitando los ciudadanos españoles, que mire hacia los ciudadanos, porque los socialistas vascos, estemos donde estemos, desde los ayuntamientos, desde las diputaciones o desde el Parlamento, queremos ser piezas decisivas en un proyecto que se llama España, para volcarse en sus gentes. Para ofrecer a nuestros hijos un futuro mejor, un país mejor, que el que nosotros heredamos de nuestros padres. Y en eso estamos volcados, comprometidos contigo y con, eh, los dejo con Pedro. Muy bien. Muchas gracias, amigos y amigas, gracias Idoya, gracias. A todos y a todas las compañeras y compañeros del Partido Socialista de Euskadi, en primer lugar, como es la primera vez que me dirijo a vosotros después del 24 de mayo, enhorabuena por los resultados electorales, enhorabuena por la campaña que habéis hecho los militantes de base, enhorabuena a los concejales y concejalas, enhorabuena a los alcaldes y alcaldesas, enhorabuena a los diputados y diputadas forales, enhorabuena porque gracias, como bien decía Idoya, a vuestro trabajo en estas elecciones del 24 de mayo. Hoy estamos un poco más cerca de hacer el cambio posible en el conjunto de España. Así que un aplauso para todos vosotros que os lo merecéis. Decía, decía algo importante Idoya y también Miquel: y es que al final los acuerdos a los que habéis llegado en muchos ayuntamientos y también en las diputaciones forales son en beneficio de la gente, de la ciudadanía del País Vasco y que son acuerdos en favor de la creación de empleo, de la defensa del estado del bienestar y de la mejora de la calidad democrática en nuestro país. Al fin y al cabo, los socialistas, cuando tenemos la oportunidad de recuperar poder institucional, lo que queremos es forjar y construir proyectos basados en la fuerza de la unión y no de la segregación. Porque son desafíos muy importantes los que tenemos como sociedad en su conjunto, no solamente en Euskadi, sino en el conjunto de España, y que tienen que ver con el desempleo sobre todo y fundamentalmente. Y luego me referiré un poco al tema del desempleo. Mirad, compañeros y compañeras, hoy, hoy Rajoy ha dicho que los buenos gobernantes son aquellos que solo prometen lo que pueden cumplir. Bueno, pues ya tenemos otra razón más para echarlo el próximo mes de noviembre. Porque lo que es evidente es que el 24 de mayo, quien perdió fue el PP. Ha perdido muchas comunidades autónomas, ha perdido también en Euskadi y, y se ha dado cuenta de que el próximo mes de noviembre, o cuando quiera convocar las elecciones, Mariano Rajoy va a perder las elecciones generales. Eso es evidente. Es evidente porque hoy tenemos un presidente del Gobierno asediado por la corrupción, con un proyecto agotado y con un partido que está dividido y ahora anda rajoy quejándose de que, de que se ha quedado solo, de que ha pasado de la mayoría absoluta a la soledad absoluta. y yo le pregunto en el congreso si eso no se lo ha ganado a pulso, compañeros. no creéis que se lo ha ganado a pulso? echemos un repaso simplemente a lo que ha hecho durante estos últimos tres años y medio. ha gobernado en contra de la comunidad educativa en nuestro país, aprobando un alonce que, en cuanto lleguemos al gobierno, vamos a derogar y vamos a recuperar el consenso educativo perdido. ha aprobado bueno, ha aprobado hoy precisamente de nuevo una contrarreforma de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo que desde aquí le digo a las mujeres, volveremos a reconstruir y a restituir en cuanto lleguemos al Gobierno en el mes de noviembre. Ha gobernado en contra de los pensionistas, congelando su jubilación y poniendo un copago farmacéutico. Ha gobernado en contra también de los trabajadores, aprobando una reforma laboral que lo único que ha hecho ha sido devaluar las condiciones laborales, devaluar los salarios durante estos últimos tres años y medio. Ha gobernado en contra de la cultura, amigos y amigas, subiendo el IVA cultural al 21% y el compromiso del gobierno socialista será bajar el IVA cultural al 5%. Ha gobernado, amigos y amigas, en contra de la ciudadanía en su conjunto aprobando también una ley mordaza que en cuanto lleguemos al gobierno derogaremos como una de las primeras medidas que tendrá el gobierno socialista. por tanto amigos y amigas es más que evidente es más que evidente que ha pasado rajoy de la mayoría absoluta a la soledad absoluta y que eso se lo ha ganado a pulso. y es verdad que ahora mismo pues, van diciendo que ellos son los garantes de la estabilidad. ellos son los garantes de la estabilidad mariano rajoy es el garante de la estabilidad. Pero yo os pregunto, ¿qué estabilidad, es, ¿qué estabilidad es el que uno de cada tres contratos que se han aprobado en este país desde que se aprobó la reforma laboral del Partido Popular sean de una duración inferior a los dos meses? ¿Qué estabilidad es para la clase media trabajadora de este país, amigos y amigas, que la mitad de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país cobren menos de 950 euros al mes? ¿Qué estabilidad es, amigos y amigas, ver a tus hijos emigrar? a tus padres sufriendo el paro de larga duración y a los mayores con pensiones congeladas con las que tienen que ayudar a sus hijos y a sus hijas y a sus nietos y a sus nietas. Amigos y amigas, tenemos que recuperar la estabilidad con gobiernos de cambio, como bien dice ese lema, con cambios que unan. Y eso es precisamente lo que va a hacer el Partido Socialista. Por eso, hoy, con los trabajadores de Mercedes, me he comprometido a derogar la reforma laboral y a aprobar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que recupere los derechos laborales perdidos durante estos últimos tres años y medio. Vamos también, vamos también a poner en marcha y a volcar todos los recursos económicos para que nuestros hijos y nuestras hijas, nuestros jóvenes, tengan la oportunidad laboral que ahora mismo el Gobierno del Partido Popular les niega. Y hablando hoy precisamente con los industriales en Álava, les he dicho que vamos a impulsar de una vez por todas la formación profesional dual en nuestro país, ofertando en todas y cada una de las comunidades autónomas durante estos próximos cuatro años 200.000 plazas de formación profesional para que nuestros jóvenes tengan las oportunidades laborales que ahora mismo se les niega. Y vamos también a hacer una reforma fiscal que permita, como bien decía antes Idoya, que habéis conseguido en Euskadi, en el conjunto del país, una progresividad que haga aquello que os decía en campaña y que sigue siendo uno de los compromisos del Partido Socialista. Y es que aquellos que nunca fueron austeros empiecen a serlo, para los que siempre lo habéis sido por necesidad, dejéis de serlo tanto. Habéis visto que ahora mismo Mariano Rajoy acaba de anunciar una reforma fiscal. Esa reforma fiscal tiene dos implicaciones para la clase media trabajadora. Para aquellos trabajadores que cobramos un sueldo medio en nuestro país, le va a suponer poco más de 60 euros al año de rebaja fiscal. En cambio, para los que ganan de verdad, para el 1% de los contribuyentes que declaran ganar mucho dinero en el impuesto de la renta de las personas físicas, les va a suponer miles y miles de euros de rebaja fiscal. Y por contra, el problema es que la clase media trabajadora no solamente va a ver cómo otros que están arriba van a tener unos impuestos Inferiores a los suyos, sino que además vais a ver cómo el estado del bienestar, es decir, la educación, la sanidad, las pensiones, el sistema nacional de dependencia, se deterioran. Por eso es tan importante algo que ha dicho antes Hidoya, y es recuperar el estado del bienestar, es fortalecer el patrimonio público de todos. Por eso, ahora que Mariano Rajoy me, me, me critica, ¿sabéis? Ahora, desde el 24 de mayo, eh, se me podía criticar de muchas cosas, pero hombre, de radical yo. Pinta no tengo, ¿no? Pero le voy a decir a Mariano Rajoy una cosa. Al presidente del Gobierno le voy a decir que sí, que voy a ser radical. Voy a ser radical en la lucha contra la corrupción. Voy a ser radical en la defensa de los derechos de los trabajadores. Y voy a ser radical en la defensa del estado del bienestar que garantiza la cohesión social a la clase media trabajadora en este país. En eso sí, voy a ser radical, señor Rajoy. Muy radical. Así que, compañeros y compañeras, habéis visto que, que España está de moda en la Unión Europea, que somos un país referente, que presentamos a un candidato y pierde a la presidencia del Eurogrupo, pero que ayer Mariano Rajoy nos dice que, que, en fin, que unas veces se gana, otras se pierde, pero que lo van a seguir intentando. Pero ¿sabéis cuál es el problema? El problema es que hoy España está ausente de los debates europeos. El problema es que España, con su presidente del Gobierno a la cabeza, lo único que ha hecho en la crisis griega es rezar para que Grecia saliera del euro, porque con eso pensaba que le iba a reportar algún tipo de beneficio electoral en España. La verdad es que siento bochorno y me avergüenzo de un presidente del Gobierno que pensaba que el corralito en Grecia, es decir, el sufrimiento de los griegos, le iba a poder reportar algún tipo de beneficio electoral en España. Y le digo a Mariano Rajoy que se equivoca, que se vuelve a equivocar, que en España... Los ciudadanos son gente solidaria que quiere lo mejor para otras gentes europeas y en este caso para los griegos y las griegas. Así que amigos y amigas os digo lo siguiente. España y los socialistas estamos con los griegos. Les exigimos por supuesto a su gobierno que cumpla con las normas y que cumpla con sus obligaciones pero desde luego también le decimos a Europa que no puede dar la espalda a un pueblo que sufre y que tiene que poner en marcha no solamente inversiones públicas, sino un plan de ayuda humanitaria para todos aquellos ciudadanos que lo están pasando mal en Grecia. Ese es el compromiso del Partido Socialista. Por cierto, que habéis visto que que claro, anda Rajoy presumiendo de rigor presupuestario y dando lecciones a Cipras y a los griegos sobre cuentas públicas. Y resulta que el mismo día que perdía de Guindos la elección de la presidencia del Eurogrupo, nos hemos enterado, enterado de que además de Grecia, ha habido otro territorio al cual la Comisión Europea ha abierto expediente sancionador por ocultar y falsear las cuentas públicas. ¿Sabéis cuál ha sido ese territorio? Ese territorio gobernado por aquella persona que siempre decía Rajoy que nunca iba a abandonar, que iba a estar a su lado, delante, detrás, el de los trajes, ¿os acordáis? Bueno, pues yo le digo a Rajoy, yo le digo a Rajoy que antes de dar lecciones, pida perdón por el nuevo engaño conocido en la comunidad de Valencia. Y le digo además. Y le digo además que esos 19 millones de euros que la Comisión Europea y las instituciones comunitarias nos van a obligar a todos los contribuyentes españoles a pagar, ¿quién se va a hacer responsable desde el punto de vista político de ese engaño en las cuentas? Compañeros y compañeras, mirad, yo me siento profundamente agradecido del socialismo vasco. Antes lo decía Idoya, en el equipo de expertos hay dos vascos. Que para mí son ejemplo de muchas cosas. Uno, Pachi, desde hace muchísimos años, como uno de los ejemplos del buen socialismo, no solamente en Euskadi, sino en el conjunto de España. Y el segundo, Rafa Bengoa, que va a ser una de las personas que aportes todo su conocimiento para, para hacer sostenible uno de los principales pilares del estado del bienestar, como es la sanidad pública en nuestro país. Y también tenemos en el Consejo de Reforma Constitucional a algún eh, catedrático de Constitucional del País Vasco. Mirad, compañeros y compañeras, el socialismo vasco. Va a pintar y mucho a partir del mes de noviembre si ganamos las elecciones y tengo el honor de ser elegido presidente del Gobierno. Y desde luego, sabéis que poder, podéis contar conmigo, y doya podéis contar conmigo, para ganar las elecciones el próximo año. Así que, compañeros y compañeras, mucho ánimo, mucho ánimo, no bajéis la guardia. ¿Qué ha pasado? ¿No? 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 Compañeros y compañeras, no bajéis la guardia porque a partir del mes de septiembre. Tenemos que ganar las elecciones en el mes de noviembre o en el mes de diciembre. Muchísimas gracias.